tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar con este resumen de información, Ultimátum Noticias, correspondiente a este lunes 17 de mayo del 2021. Mucha información en el ámbito político, en el ámbito policíaco también. Hubo por ahí algunos percances, algunas notas lamentables, como el hallazgo de un profesor ahogado, el atropellamiento y muerte de un motociclista, la llegada del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, frente a airadas protestas de grupos que no han sido tomados en cuenta, la retención de un candidato a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas. En fin, son varias cosas que tenemos preparadas para el día de hoy en un resumen muy importante de información que ya le habíamos adelantado desde la semana pasada, lo que tiene que ver con la actividad que han estado realizando los maestros normalistas. Continuaron este fin de semana, el día de hoy marcharon, pero pues con bastante tranquilidad ya comparado con lo que habían hecho en la semana pasada, cuando prendieron fuego a un módulo de la policía, cuando causaron destrozos en los edificios de la Secretaría de Educación, cuando causaron destrozos a la fachada del Palacio de Gobierno, cuando se fueron a perseguir a unas unidades vehiculares de empresas particulares porque los choferes no se quisieron parar cuando ellos les habían pedido que se bajaran y les entregaran los vehículos, los alcanzaron, los vandalizaron, les poncharon llantas. Bueno, todo eso fue la semana pasada y el día de hoy también tuvieron actividades, pero de eso le platico en un instante más. Es una síntesis de la información, pero de la que consideramos más importante. ¿Qué le parece si empezamos con este asunto de San Cristóbal de las Casas? Resulta que el candidato de Morena a la presidencia municipal de San Cristóbal de las Casas, Salvador Camacho Velasco, habría pagado 300 mil pesos de multa a miembros de la comunidad Los Llanos, de esa misma localidad de Los Altos, en donde había estado retenido durante más de 5 horas. Los lugareños le reclamaban a Camacho Velasco que nunca cumplió sus compromisos realizados cuando hizo campaña para ser diputado local allá en el 2018, y que por esa razón lo iban a liberar hasta que pagara la cantidad de dinero señalada que ellos estipulan como una multa. Camacho Velasco iba acompañado del actual diputado local y coordinador de su campaña, Fernando Cantoral, y con otras 50 personas más. Y es que en las comunidades indígenas así se las arreglan. En San Cristóbal de las Casas no es la primera vez que lo hacen. En algunas otras ocasiones también lo han hecho. Retienen a los funcionarios y ya están agarrando como de costumbre estarles pidiendo grandes cantidades de dinero a cambio de que los liberen. A veces ponen como pretexto de que violentan sus usos y costumbres. A veces ponen como pretexto de que no les han resuelto problemas sociales que les habían prometido, como en este caso de Juan Salvador Camacho. Pero bueno, eso fue lo que pasó. Yo creo, y tal vez muchas personas han de creer lo mismo, que no es la forma en que deban conducirse los grupos sociales. Pero bueno, esa es una opinión muy personal. Ellos mismos tendrán que ir resolviendo también ese tipo de cosas. ¿Cómo? Pues prometiendo solamente lo que puedan cumplir, ¿verdad? A lo mejor les sirve como experiencia. Pero bueno, pasando a otras cosas, en medio de duros reclamos en su contra, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, estuvo aquí en el estado de Chiapas ayer domingo y el día de hoy lunes. Quien fue su coordinador de campaña a nivel estatal en Chiapas, Alfredo Araujo Esquinca, reprochó al campechano que haya venido de nuevo a engañar a los militantes chiapanecos, a quienes
según Alfredo Araujo, ha menospreciado y porque las principales diputaciones plurinominales las repartió entre él, el dirigente estatal Rubén Suart, la esposa de este y sus amigos más cercanos. Esto fue lo que nos dijo en síntesis Alfredo Araujo en una entrevista para Ultimato. Yo fui el coordinador estatal de la campaña para ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Alito Moreno aquí en Chiapas. Por cierto, hicimos una férrea y tenaz labor y le dimos el triunfo a Alito, la militancia le dio el triunfo a Alito de manera contundente en Chiapas. Te puedo decir desde esa perspectiva, porque yo vi la época de campaña y estoy viviendo la época de presidente, te resumiría en una sola frase: Alito le ha fallado a Chiapas. Y me atrevería a decirte que le ha fallado al priismo nacional, pero puedo hablar por Chiapas. Claro. Y te voy a dar los elementos claros para decirte esto. Lo fundamental, la campaña se basó en una frase fundamental que a todos nos llenó de esperanza, al priismo chiapaneco en particular nos llenó de esperanza. Primero la militancia. Primero la militancia. Y ese fue el grito de guerra en Chiapas y en todo el país de Alito Moreno. Es decir, iba a acabar con estas viejas prácticas que tiene el priismo nacional y le iba a dar la fuerza que requiere la militancia, lo que siempre han pedido los militantes, ser tomados en cuenta. Muchos priistas que se siguen rajando la camiseta, ser tomados en cuenta. Pero qué sorpresa nos llevamos, qué decepción nos llevamos los priistas chiapanecos, que apenas llegó a la presidencia, se olvidó de todo lo que dijo. Sencillamente hizo no solo lo contrario, sino lo multiplicó, porque no solo hizo lo contrario, sino además exageró como nunca en las posiciones a, como bien dijiste, a su club de amigos. Bien, Alejandro Moreno Cárdenas estuvo en diversos actos aquí en Tuxtla Gutiérrez la tarde, la noche de ayer, hoy por la mañana, después se fue a San Juan Cancún, posteriormente a Tapachula, allá en la zona costa. Bien, pasando a otras cosas, el día de hoy, policías estatales antimotines resguardaron el Congreso del Estado. Alrededor de 100 agentes de la Policía Estatal Antimotines se colocaron a manera de un muro frente al edificio del Congreso del Estado en la mañana de este lunes. Eso ocurrió en el mismo momento en que un contingente de estudiantes normalistas estaba iniciando una marcha hacia el centro de la ciudad capital chiapaneca y ante los rumores de que grupos de manifestantes de Venustiano Carranza podrían llegar a ese edificio a expresar sus demandas, como lo han hecho pues de manera violenta en casi todos los casos cuando se manifiestan los grupos de Venustiano Carranza, en primer lugar, y también los estudiantes normalistas, pues seguramente eso puso en alerta a las autoridades para tomar la decisión de que resguardaran este edificio. Sergio Hernández, nuestro compañero, nos presenta el reporte en el momento preciso en que ocurrían estos hechos aquí en el centro de Tuxtla Gutiérrez esta media mañana. Nos encontramos aquí afuera del Congreso del Estado, el cual, déjenme platicarles, se encuentra resguardado por el grupo de antimotines de la policía estatal. Son cerca de unos 100 elementos aproximadamente, poco más, poco menos, que se encuentran aquí afuera del Congreso del Estado. La información que tenemos no confirmada es que se espera el arribo de habitantes de Venustiano Carranza, por el cual han decidido resguardar las instalaciones del Congreso del Estado. Aquí cerca también, lo que es el Parque Central, también hay otro grupo de elementos del grupo de antimotines, exactamente frente al Palacio Municipal. Eso nos encuentra el otro grupo de elementos de la policía antimotines.
Bien, pues vamos a otras cosas. Después de haberse comportado en forma violenta la semana pasada, como le explicaba al inicio del programa, estudiantes normalistas marcharon este lunes, pero ahora en forma pacífica. Los alumnos de la Escuela Normal Rural Matumatzá volvieron a salir a las calles de la capital chiapaneca este lunes 17 de mayo. Ahora fue con una marcha pacífica que partió del punto conocido como el Puente de Colores, con dirección a la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, donde ya los esperaban elementos del grupo antimotines de la Policía Estatal, le decía yo. Por un lado estaban en el Congreso del Estado los uniformados, y por el otro a la altura de la Presidencia Municipal de Tuxtla Gutiérrez. Estaban ahí nada más, pues, a manera de hacer presencia, ¿no? Para, por si alguna razón, cometían algún acto de vandalismo, y pues iban a entrar en acción, suponemos. Pero escuchemos también el reporte de mi compañero reportero. Alumnos de la Escuela Normal Rural Matumatzá están arribando a la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez, una marcha que inició del lado poniente de la capital chiapaneca, y en este momento justo están llegando al centro de Tuxtla Gutiérrez. Hasta el momento vienen de forma pacífica. Están arribando aquí al centro de Tuxtla Gutiérrez. Son cerca de 300 alumnos más o menos que ahorita están arribando al centro de Tuxtla Gutiérrez. Vienen con cánticos, mantas, y detrás de ellos algunos camiones, los que siempre han secuestrado. Así es que en este momento la avenida central se encuentra tapada en ambos sentidos, así que tome vías alternas para evitar el congestionamiento vial. En este momento están entrando a la Plaza Central de Tuxtla Gutiérrez. Allá al fondo, como podemos observar, hay elementos de la seguridad pública que desde esta mañana estaban aquí en la Plaza Central. Bien, pues regresamos con más información. Ahora vamos con este asunto de el regreso a clases presenciales. Entre que estaban diciendo que si iban a regresar a clases, que si no iban a regresar a clases, que si los maestros no querían, que todavía no quieren, algunos profesores de la sección 7 dicen que no. Pero bueno, finalmente el gobierno del estado decidió reunir el consenso de padres de familia, de directivos, y acordaron regresar a clases presenciales en 500 escuelas. En 500 escuelas, el gobierno del estado reconoció a padres y madres de familia, docentes y directivos que mediante acuerdo decidieron este retorno paulatino a las clases presenciales. El gobernador Rutilio Escandón envió un abrazo fraternal e hizo un reconocimiento a padres y madres de familia, maestras, maestros y directivos que mediante consenso acordaron el regreso a clases presenciales en 500 escuelas de diferentes niveles educativos en Chiapas, y al tiempo
que exhortó a esos planteles escolares a cumplir con todos los protocolos y medidas preventivas para garantizar el cuidado de la salud ante el COVID-19. Janet Rojas nos tiene más información en ese sentido. ¿Qué tal? Les comento que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas hizo un reconocimiento a padres y madres de familia, docentes y directivos que acordaron el regreso a clases presenciales en 500 escuelas de diferentes niveles educativos en Chiapas. Sin embargo, exhortó a estos planteles a cumplir con todos los protocolos y medidas preventivas para garantizar el cuidado de la salud ante el COVID-19. Escuchemos lo que comentó. Un saludo muy afectuoso y reconocimiento a los padres de familia, a las madres de familia, a las maestras, a los maestros, a las instituciones educativas, a las alumnas y a los alumnos, porque hoy, de manera consensada, regresan a clases. Hoy se aperturan 500 escuelas. Y esta es la mejor manera de atender la educación, de manera presencial. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta la salud. La protección, el cuidado de nuestra salud es lo más importante. El mandatario explicó que aunque el estado se mantiene en color verde del semáforo de riesgo epidemiológico y registra la tasa más baja de defunciones a nivel nacional por COVID-19, es necesario acatar las recomendaciones de las y los expertos de la salud respecto al lavado de manos, no tocarse la cara, guardar sana distancia, hacer uso del cubrebocas y extremar precauciones al realizar actividades esenciales. Este es el reporte, me despido de ti y del auditorio. Bien, pues aquí en Tuxtla Gutiérrez ya están aceptando a algunos maestros regresar a las aulas. Y una de las instituciones fue el Jardín de Niños Josefa Ortiz de Domínguez, que fue una de las escuelas cuyos directivos, maestros y padres de familia estuvieron de acuerdo en regresar a las clases presenciales, ¿verdad? La directora de esa escuela, Consuelo Hernández Ruiz, explicó que los maestros cuentan con un calendario establecido en el que turnarán a los alumnos y a las alumnas para integrarlos de manera gradual y evitar aglomeraciones. Explicó que es un plan piloto que llegaron como 10 niños de primer grado y que poco a poco se irán reincorporando los estudiantes de los demás grados. Donde no piensan lo mismo es allá en la costa. Uno de los representantes de la sección 7 del CENTE, allá en la costa, dijo que no están de acuerdo en regresar a clases presenciales hasta que existan las condiciones óptimas para ello. Vamos a escuchar al profesor Ervin Herrera Estudillo, integrante de la sección 7 del CENTE. Insistirle a las autoridades, tanto federales como estatales, que los maestros de Chiapas, sobre todo de la sección 7 de la federación, no rechazamos nosotros el que se declare que ya vamos a regresar a clases, pero continuamos, nosotros seguimos exigiéndole al gobierno federal y estatal que se generen las condiciones necesarias para ese posible regreso a clases. No se puede estar diciendo ya vamos a iniciar clase tal día, puesto que las escuelas carecen de la infraestructura básica que se pueda dar en las aulas para que nuestros alumnos estén en condiciones de poder recibir las clases. Entonces seguimos exigiendo que haya garantías, dentro de ello que se saniticen las escuelas, dentro de ello que se termine la vacunación, que se vacunen a los alumnos, que se vacune a la población en general, a los padres de familia, y sobre todo que se pongan filtros sanitarios en las escuelas. O sea, pasando a otras cosas, fíjense que se volvió viral un video en redes sociales donde se alcanza a ver que un joven golpea a una mujer afuera de un bar aquí en Tuxtla Gutiérrez. Los hechos debieron haber ocurrido en la madrugada de este domingo en la salida del bar Royce, enfrente de varias personas que apenas lograron contener al muchacho, quien se veía dispuesto a seguir maltratando a la joven. Vamos a ver, el video es muy breve, pero muy explícito de lo que estaba pasando en ese lugar. ¡Wait!
Bien, después de eso, pues hubo muchas personas indignadas en redes sociales, desde luego. Buscaron de quién se trataba y algunos quienes ya conocían a este muchacho pues revelaron su identidad y estuvieron publicando su fotografía. Presuntamente se llama Sergio Zarzosa Mancilla y la mayoría de los comentarios pedían que las autoridades investiguen los hechos y se deslinden responsabilidades. Zarzosa Mancilla cerró sus redes sociales después de haber sido descubierto por sus mismos seguidores. Y ahí la dejamos, ¿verdad? Porque, pues, la que debería presentar denuncias, en este caso, pues, debería de ser la agraviada. Pero eso ya lo verá ella misma. Bien, en otra información, un vehículo en su modalidad de taxi atropelló en las recientes horas a dos jóvenes que se trasladaban a bordo de una motocicleta en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez-Berriozábal, a la altura del barrio San Miguel. Uno de ellos falleció en forma instantánea y el otro está malherido en un hospital. El hoy occiso fue identificado con el nombre de Edilberto N., de 18 años de edad, originario de la comunidad Berlín de ese mismo municipio, mientras que su acompañante Rigoberto, de 21 años, fue auxiliado por paramédicos y llevado al hospital, en donde se reporta grave. Repito, el atropellamiento fue en el tramo carretero Tuxtla Gutiérrez de Berriozábal. Una persona falleció, un joven falleció de 18 años y uno de 21 está herido. Allá en la costa, un menor de 17 años también causó un tremendo accidente. El percance ocurrió en el tramo Tapachula-Puerto Madero y dejó como saldo 3 personas lesionadas y daños materiales incuantificables. El muchacho conducía una camioneta Windstar con placas de Chiapas y se dirigía hacia Puerto Madero cuando perdió el control de la unidad y chocó de frente contra otra camioneta que estaba estacionada esperando incorporarse a la carretera. Los heridos responden a los nombres de Héctor, Emiliano y Manuel. Salvaron su vida, solamente recibieron heridas que ya están siendo atendidas en hospitales de allá mismo, de Tapachula. Y finalmente fue localizado ahogado un profesor que había desaparecido un día antes. Se trata de quien en vida respondía al nombre y se dedicaba al oficio de maestro. Jorge Enrique, de 32 años de edad, fue hallado muerto en las recientes horas en las aguas de mar de la Playa Linda, en Chiapas. Testigos revelaron que el citado maestro se había introducido al mar el domingo por la tarde, pero fue hasta este lunes cuando fue localizado su cuerpo inerte. La víctima era un conocido profesor de matemáticas del Colegio Miguel Hidalgo de allá, de Tapachula. Y bien, pues con esto terminamos este resumen de noticias, Ultimátum Noticias, correspondiente a este lunes. Muchísimas gracias por su atención. Hasta mañana. Tenemos la vocación de informar. Para estar informados, Ultimátum Noticias.